Bienvenidos a esta segunda etapa del Serial Desafío Bike Marathon. En esta ocasión nos encontramos en las inmediaciones de la presa Brockman, muy cerca del Oro, en el Estado de México, en un lugar paradisíaco para la práctica del ciclismo de montaña. Y pues bueno, vamos a darles una breve descripción de la ruta que tendrán que recorrer el día de hoy los ciclistas. Hay dos recorridos, uno de 20 kilómetros y otro de 42. El circuito de 20 kilómetros es la primera parte del recorrido de 40, es decir que los más de 500 ciclistas que tenemos el día de hoy aquí en un lleno total van a estar transitando todos ellos los primeros 20 kilómetros por los mismos caminos. Javier, ¿qué esperas para el día de hoy en este bike marathon? Fíjate que aparte del paisaje que tú ya conoces también, que está precioso el lugar, pues es salir con todo, echarle, vengo motivado a ver si entramos entre los primeros lugares, pues darle con todo y disfrutarla, principalmente que tú sabes que estas competencias para eso son, para disfrutarlas y convivir. Muy bien, Eric, ya te tenemos aquí a punto de iniciar la prueba, el Bike Marathon, la segunda fecha. ¿Cómo has estado preparándote para esta segunda fecha? Bien, pues rodando mucho y haciendo mucho trabajo de fuerza, porque en el pasado maratón me fue bastante mal en Vía del Carbón. Tuve una caída fuerte y pues ya la verdad es que se fue al traste esa fecha, ¿no? Entonces sí me estaba preparando bien para esta y pues a ver qué tal nos trata la montaña con el lodo, que se ve que va a estar muy bueno. Muy bien, pues estamos con Marta y con Betty, dos de las competidoras fuertes que han estado no solo en esta prueba, sino en distintos eventos deportivos, no únicamente en la bici de montaña. También las hemos visto correr, remar, ensuciarse, en fin. ¿Qué esperamos de ustedes para esta segunda fecha de Bike Marathon? Echarle todas las ganas, no caernos y ganar. Vemos que ya el aumento en el número de mujeres es cada vez palpable y ustedes son la punta de lanza de este movimiento femenino, de estar presente en las carreras. ¿Qué se siente estar al frente de todas ellas? Es motivante y sobre todo cuando ves que son varias, dices, bueno, esto está siendo importante para nosotras las mujeres que antes estábamos como aisladas, ¿no? Aisladas de esto. Y bueno, hoy ganar y terminarla. Estoy en la de 40, espero que no nos llueva. Y el lodo es lo que se va a poner bien. Muy bien, estamos con Alex Luca, uno de los promotores del ciclismo de montaña desde hace muchísimos años, de los pioneros del ciclismo. Alex, ya estás volteando de nuevo a las carreras, a la competencia en este formato. Sí, mira, cada vez que tenemos la oportunidad, bueno, pues tratamos de participar, es algo que nos apasiona y estamos muy entusiasmados por estar aquí nuevamente. ¿Tú has visto el desarrollo del ciclismo? Porque a ti te tocó ir a abrir brechas hace más de 15 años en el Ajusco y empezar con bicicletas rígidas. ¿Cómo has visto el desarrollo y el crecimiento del ciclismo de montaña en México? Mira, en México no tan rápido como en otras partes del mundo, pero de 2 años para acá ha crecido tremendamente. Cada vez hay más aficionados, cada vez hay más gente que le gusta el outdoor, salir a esto. Y una prueba pues es este evento, ¿no? Que cada año se hace el serial y cada vez hay más gente que viene a participar en él. Bueno, estamos con Cedly Rivas, uno de los competidores del equipo Turbo, de los más fuertes que van a estar seguramente peleando en la punta desde el inicio. Cedly, ¿qué esperas para el día de hoy? Pues esperamos un buen día, venimos preparados, descansados, tranquilos, una buena pista, un lugar muy bonito y pues a hacer lo mejor
que sea posible. El equipo Turbo va a estar otra vez trabajando como fue en la primera fecha, donde estaba uno jalando y luego el otro y de repente se dieron ya el despunte al final de la prueba. ¿Esperamos una llegada tan cerrada como la primera fecha? Sí, esa es la intención, otra vez trabajar como en equipo como siempre lo hemos hecho. Y bueno, eso yo creo que es algo que nos caracteriza, pues que estamos siempre unidos como equipo y ojalá y pues todos trabajemos así, todos los equipos para salir adelante todos. Ya la gente está a punto de iniciar con la competencia, los ánimos están al máximo. Vemos que ya cada uno de los competidores está tomando las últimas previsiones y en escasos minutos se va a dar la salida, últimas indicaciones de la ruta y vamos a tener la salida de la segunda fecha del Bike Marathon en el Oro Estado de México. Y pues vamos a ver aquí primeramente un arranque semiplano con una curva a la izquierda donde rápidamente el pelotón se va a comenzar a alargar. Vamos a ver cómo los punteros arriban rápidamente a la zona de las orillas de la presa Brockman. Aquí vamos a encontrar un punto bastante resbaloso, esperamos que no haya caídos de consecuencia. Siempre en este tipo de competencias es muy común visitar pues el suelo en una o dos ocasiones, cuando menos. Pues bueno, vamos a darles una breve descripción de la ruta que tendrán que recorrer el día de hoy los ciclistas. Hay dos recorridos, uno de 20 kilómetros y otro de 42. El circuito de 20 kilómetros es la primera parte del recorrido de 40, es decir que los más de 500 ciclistas que tenemos el día de hoy aquí en un lleno total van a estar transitando todos ellos los primeros 20 kilómetros por los mismos caminos.